Empieza un poco alto, no sé, por el parlante, no sé qué está pasando, pero ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hoy voy a dejar así este tamaño de la imagen, porque quiero leerles esto que me mandó Javier Vega, un emprendedor muy conocido del medio. Me dice Darío Martín Girón, mi secreto dice los agradecimientos. Fíjense qué interesante. Después me vende él otra cosa, por supuesto, porque esta gente, la mayoría de los emprendedores generalmente suelen hacer ese tipo de cosas. Pero por eso hoy me he puesto así chiquitito para poder leerles un poco esto que me ha mandado Javier Vega. Dice, hola Darío Girón, hace unos meses me llegó algo revelador, ya que además me llegó por varias, por vías distintas en un corto periodo de tiempo. Una sincronicidad, y se me hicieron ver de la importancia de estar agradecido por todo lo que tenemos. Y es curioso cómo algo a simple vista, tan fácil como agradecer, te puede cambiar la vida. Se trata de los agradecimientos, y fíjense lo que dice. Agradecer es algo extremadamente sencillo, pero que sin embargo tiene la capacidad de cambiar tu mentalidad y la manera de estar en el mundo, aportándote mucha alegría. Si no estás muy habituado al desarrollo personal y a este tipo de cosas, quizás esto te suene un poco hierbas, dice. De hecho, yo antes también pensaba que estas cosas eran tonterías, pero con el tiempo he visto que están científicamente probadas y que dándoles una oportunidad abriendo tu mente y llevándolas a la práctica, realmente te aportan mucho en tu día a día. En los últimos años, esto de la gratitud, que parecía algo reservado a personas místicas o interesadas en lo espiritual, se han desmistificado y se ha investigado a través de numerosísimos estudios científicos de psicología, demostrando cómo el conectarse con un pensamiento y un sentimiento elevado, como por ejemplo la gratitud, produce cambios bioquímicos en nuestro cuerpo y en lo que proyectamos al exterior. Y tiene consecuencias directas en cómo nos sentimos y lo que atraemos a nuestra vida. Hoy en día vivimos siempre en el futuro y en el querer más y más y más, pensando en que seremos más felices cuando tengamos algo que aún no tenemos, cuando hagamos ese viaje, cuando lleguen las vacaciones, cuando los niños crezcan, cuando cambiemos de trabajo, el cuándo y un larguísimo etcétera. Cada cosa que ya tienes, cada experiencia que ya vives es un regalo que a veces damos por hecho y como no lo valoramos, cada día nos sentimos más insatisfechos porque no lo valoramos, dice él. Frustrados e incluso cada vez un poco más caprichosos y más quejosos, él le ha puesto quejicosos. Sin embargo, cuando vives cada día con la clara visión de que es un regalo y con agradecimiento, te aseguro que te vuelves una persona más alegre, más abundante y te sientes más afortunado y feliz. Los agradecimientos pueden practicarse de muchísimas maneras, pero te voy a contar la manera con la que yo comencé a hacerlos y sigo haciéndolos cada día por si puede serte de utilidad a ti, por si puede serte de utilidad a ti también. Y es que para adquirir un nuevo hábito, lo mejor es comenzar haciéndolo lo más sencillo posible. Yo lo que hice fue ponerme como tarea diaria simplemente pensar mentalmente en 10 cosas que podía agradecer en mi vida. También puedes escribirlas, pero solo con pensarlas ya habrás logrado mucho. Además, puedes hacerlo en cualquier lugar y momento, en el transporte público, mientras te duchas o incluso en la cama para dormirte. Yo, por ejemplo, lo hago cada mañana al despertarme en mi cama a oscuras y tras meditar más o menos unos 20, 25 minutos. También por las noches hago agradecimientos en la cama por las tres mejores cosas que me hayan pasado en este día. Y me entra tan buen rollo en el cuerpo y tanta paz mental que muchas veces contribuye a quedarme frito enseguida, o sea, se refiere a dormido. Ejemplos de agradecimiento pueden ser desde cosas muy sencillas que te hayan pasado en ese día, alguien que te ha tratado con amabilidad, un plato de comida que hayas disfrutado mucho, un nuevo logro en el trabajo, etcétera. Cosas que tenemos y que a veces no apreciamos y damos por hecho. Que haga mucho frío fuera o calor y poder tener una casa acogedora y calentita, o tener la suerte de compartir tiempo con familiares y amigos que nos quieren, o por supuesto tener salud, que lo solemos dar por hecho, etcétera. Y 100.000 tipos de agradecimientos más que se pueden hacer.
Aquí existe la imaginación como poder. Sé que si nunca has hecho esto, parecerá incluso una tontería. Y te confieso que yo también lo pensé al principio. Pero cuando le di la oportunidad y lo llevé a la práctica durante un tiempo, de verdad noté que todo me llenaba más y apreciaba mi vida mucho más que antes. Es un entrenamiento mental que si logras integrar en tu día a día, te aseguro que te añadirá muchísima alegría. Y ahora, en agradecimiento por seguirme, bueno, me invita a un curso gratuito que es de creación de embudos de venta. Fíjense, o sea, lo vi, me gustó muchísimo porque lo vi, y ahora agrando la imagen, lo vi y me gustó muchísimo esto que habla este hombre, porque realmente fíjense la importancia que tiene el tema de ser agradecidos. ¿Cuántas veces, muchas veces, no somos agradecidos por pequeñas cosas que tenemos, o por la vivienda que tenemos, o por todo lo que se nos brinda a diario? Tenemos un caudal de muchas cosas, de muchos tesoros, que generalmente no los estamos concibiendo porque lo tenemos. Pero desde el momento que no lo tenemos, notamos esa falta. Entonces, pensemos en todas las cosas que tenemos nosotros, que son inconmensurables, son muchísimas. Tenemos la vida, tenemos una casa, un techo, lo mismo que dijo él. Y hay que acordarse de acciones, porque aunque no lo creas, siempre te ha pasado algo bueno en el día, aunque vos pienses que todo es negativo. Te dejo esta reflexión en este día tan especial, en esta nueva presentación. Te quise traer este correo que me envió esta persona, porque realmente no siempre son para venderte cursos. En este caso, él me está regalando un curso. Fíjense qué genio, qué grande que es Javier Vega. Ya lo vamos a mirar ese curso que me parece, por supuesto, muy interesante, el tema de conocer sobre el tema de los embudos de venta. Es muy interesante para nosotros los emprendedores. Ya lo ahondaremos también incluso en el canal de Atrapa tus Dólares. Y quiero dejarte esta reflexión sobre estas palabras que ha dejado en mi correo como para que vos pienses que debes estar agradecido y tenés que sentirte orgulloso por todas las cosas que tenés. Te mando un abrazo gigante y espero que esto te sirva y que te haya alegrado, aunque sea un poquitito así, el domingo. Te mando un abrazo y espero que sea para tu bien. Y seguí mi canal Atrapa tus Dólares, DLS. Me ayudaría muchísimo que te suscribieras a ese canal porque estoy creando contenido. Próximamente estoy pensando seriamente poner una ayuda por parte de PayPal para todas aquellas personas que quieran ayudarme, para poder mejorar también mi tecnología porque quiero traer mejor calidad al canal y también a Divinas Ofertas, otro canal que estoy haciendo nuevo de ofertas de Amazon. Te pido que le pongas like a los videos y sobre todo te suscribas a ambos canales. Te mando un abrazo gigante y que este domingo sea de gran bendición para vos. Hasta la próxima.